Hi, my friends. I'm teacher Ramon. This time, we're going to practice the simple past, pasado simple o pretérito, passato prossimo, le passé composé o pretérito perfecto. Ahora vamos a practicar un tiempo que en italiano y en francés es compuesto. Quiere decir que se construye con dos verbos, con un verbo auxiliar y otro verbo en participio pasado. De esta manera, primero el inglés. I lived in a big house. En este caso tenemos la forma afirmativa, sujeto, verbo, complemento. El verbo principal y único va en pasado. La negación, I did not live in a big house. En este caso, tenemos que usar un verbo auxiliar antes de la negación. El did está en pasado, por lo tanto, el verbo principal está en presente. Así se construye el pasado en inglés. La pregunta es igual. Habíamos dicho que en inglés una pregunta siempre comienza con un verbo auxiliar. En este caso es did. Did I live in a big house? Si ya el auxiliar did está en pasado, el verbo principal tiene que ir en presente. Y esto significa, yo viví en una casa grande. Yo no viví en una casa grande. ¿Viví yo en una casa grande? Ya habíamos visto cómo están los signos de interrogación para abrir y cerrar la pregunta. En italiano, io ho vissuto in una casa grande. Aquí está este tiempo compuesto, ya que tenemos que conjugar primero el verbo avere, que es saber o tener, más el verbo principal en pasado participio. El pasado participio es la terminación ado, ido. En español, como vivido, ido, venido, cantado, estudiado, etc. Io non ho vissuto in una casa grande. Aquí significa yo no viví. Es un pasado simple. Io ho vissuto in una casa grande. En francés corresponde a J'ai vécu dans une grande maison. Es lo mismo. Vamos a conjugar primero el verbo avoir, que es haber o tener, y luego el pasado participio del verbo principal. Aquí significa yo viví en una casa grande. La negación, habíamos dicho que el primer verbo va entre el ne y el pa. Y dice, je n'ai pas vécu dans une grande maison. Y la pregunta, j'ai vécu dans une grande maison. Ahora vamos al portugués. Eu morei em uma casa grande. Eu não morei em uma casa grande. Eu morei em uma casa grande. Continuamos com a segunda persona do singular, que é tu. You had a nice apartment. El verbo principal va en pasado. You didn't have a nice apartment. El verbo principal va en presente. Did you have a nice apartment? El verbo principal va en presente porque ya tengo el auxiliar did en pasado. Esto es, tú tuviste un apartamento agradable. Tú no tuviste un apartamento agradable.
¿Tuviste un appartamento agradable? En italiano, tu hai avuto un bel appartamento. Tu hai, así se conjuga el verbo avere en italiano, más el pasado participio de tener. Tu hai avuto un bel appartamento. Tu non hai avuto un bel appartamento. ¿Hai avuto un bel appartamento? Y en francés, tu as un bel appartement. Aquí tenemos que estamos conjugando el verbo avoir en la segunda persona del singular. Y luego, aquí tengo yo el participio pasado de tener en francés. La negación sería, tu n'as pas eu un bel appartement. Y la pregunta, aquí cambié verbo sujeto. Cuando va primero el verbo en las preguntas en francés, se tiene que poner un guión en medio. As-tu un bel appartement? Y en portugués, tu tiveste un buen apartamento. Tu não tiveste un buen apartamento. Tu tiveste un buen apartamento. Y continuamos con la tercera persona del singular, que es él, ella o eso. Siempre los pongo juntos porque se conjugan de la misma manera. Así, he, she, it spoke English fluently. He, she, it didn't speak English fluently. Did he, she, it speak English fluently? Nada más aplicamos la misma regla que vimos anteriormente. Él, ella, eso habló inglés fluidamente. Él, ella, eso no habló inglés fluidamente. ¿Habló él, ella, eso inglés fluidamente? En italiano, lui, lei ha parlato l'inglese fluentemente. Él, ella habló. Primero conjugamos el verbo avere, el participio pasado de parlare es parlato. Él, ella habló inglés fluidamente. Lui, lei non ha parlato l'inglese fluentemente. A lui, ha lei parlato l'inglese fluentemente? Y luego viene, él ha parlé couramment l'anglais. Él n'a pas parlé couramment l'anglais. Él ha parlé couramment l'anglais. Lo mismo, estamos conjugando el verbo avoir, que es saber o tener, en tercera persona del singular, más el pasado participio, parlé. En portugués, Eli, ella, falou inglés fluentemente. Eli, ella, não falou inglés fluentemente. Eli, ella, falou inglés fluentemente. Y nos vamos con el plural. Nosotros. We went to Paris on vacation. We did not go to Paris on vacation. Did we go to Paris on vacation? Esto significa, nosotros fuimos a París en vacaciones. Nosotros no fuimos a París en vacaciones. Fuimos nosotros a París. ¿En vacaciones? En italiano tenemos un verbo de movimiento. Hay verbos especiales en italiano y en francés que se les llama de movimiento o de la casita porque son las acciones que suceden en el hogar.
Por ejemplo, andare es ir, venire, entrare, uscire, salire, scendere, tornare, ritornare, morire, nascere. Estos verbos, tanto en un idioma como el otro, se conjugan con el verbo essere. Y luego llevan género y número. De esta manera. Noi siamo andati a Parigi in vacanza. Nosotros fuimos a París. Aquí se supone que es masculino plural. Si fuese femenino plural, sería noi siamo andate. En un singular, io sono andato. Si es masculino, io sono andata. Si es femenino, noi non siamo andati a Parigi in vacanza. Siamo andati a Parigi in vacanza. Y en francés, nous sommes allés à Paris en vacances. Aquí tenemos sonidos encadenados. Nous sommes allés à Paris. La negación. Nous ne sommes pas allés à Paris en vacances. La pregunta. Sommes-nous allés à Paris en vacances? Y el portugués. Nos fomos a París de ferias. Nos não fomos a Paris de férias. Fomos a Paris de férias. Viene el you que significa ustedes. Es plural, segunda persona. You played tennis every day. You did not play tennis every day. Did you play tennis every day? Ustedes jugaron tenis todos los días. Ustedes no jugaron tenis todos los días. ¿Jugaron ustedes tenis todos los días? Y en italiano tenemos que el verbo jugar es un verbo común y corriente, por lo tanto se conjuga con avere. Voi avete giocato a tenis tutti i giorni. Voi non avete giocato a tennis tutti i giorni. Avete voi giocato a tennis tutti i giorni? En francés, vous avez joué au tennis tous les jours. Vous n'avez pas joué au tennis tous les jours. Avez-vous joué au tennis tous les jours? Voi giocasti tennis todos los días. Vos no giocasti tennis todos los días. Vos giocasti tennis todos los días. La tercera persona del plural, they wore contact lenses. They did not wear contact lenses. Did they wear contact lenses? Que quede muy claro que aquí podemos hacer una contracción. They didn't wear. Lo que pasa que el didn't es una manera muy informal que usan los hablantes de este idioma. Pero cuando usted tenga que escribir un libro o una carta formal, siempre irá separado el did y el not. Ellos usaron lentes de contacto. Ellos no usaron lentes de contacto. ¿Usaron ellos lentes de contacto? En italiano, loro hanno usato lenti a contatto. Loro non hanno usato lenti a contatto. ¿Hanno usato lenti a contatto? En francés, ils
else, on to say, the lentige de contact. Else, non posso se the lentige de contact. Until se say the lentige de contact. Until se say the lentige de contact. En portugués, eles, elas usaran lentes de contacto. Eles, elas não usaram lentes de contato. Eles, elas usaram lentes de contato. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Voy a seguir subiendo videos con todos los tiempos gramaticales en estos 5 idiomas. Así es que por favor, denle like y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima. Bye.